Buenos días, ¿cómo están, chicas? Mil disculpas, chicas, porque no he blogueado. Yo sé que les debo una explicación, pero la verdad que me veo azul. Ay, 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 se ve muy, muy, muy. Ok. Chicas, discúlpenme, como les decía, esto quiere enfocar más a la comida que a mí. Qué mala eres, camarita. Pues sí, chicas, les quería pedir una disculpa, mil, mil disculpas, porque me ausenté más o menos por una semana desde el último video que les subí donde andaba trabajando. La verdad que me enfermé un poquito, y ya saben esto de las mujeres, entonces créanme que no tenía la mejor cara. Uy, anda fuerte la ambulancia, tan temprano. Y sí, como ven, estoy arreglada. Son las 8:40 de la mañana y yo estoy bien arreglada. Se preguntarán por qué. Pues porque voy a grabar video para mi otro canal. Ya también hace falta. Y pues nada, chicas, solamente las quería pasar a saludar y a decirle muy buenos días, alegría, ya que hoy es jueves. Sí, hoy es jueves. ¡Oh! Y me faltaba darles el tiempo. Oh my god, el clima está ahora sí como... Hace mucho frío, ya, hace mucho frío. Estamos creo que a 52. Y sí, la verdad que está haciendo demasiado frío ya. Ahorita saqué a Bella al baño y me tuve que poner una chamarra gruesa, porque una sudadera no me tapaba el frío. Y ahorita, como ven, voy a grabar, voy a hacer un video, va a ser una de compritas. Mira, aquí les voy a mostrar cómo yo me tengo que arreglar para poder grabarles. Y tengo todas estas cositas aquí. Bueno, son unas compritas y también les quiero mostrar los regalitos que me gané ahora que fui a Houston a apoyar a la causa para Judicita Vlogs. Y sí, esto es nada más lo que les voy a mostrar, no es mucho. Y lo que me compré, nada más esto. Y esta ropa también la tengo aquí desde cuando, porque dije que voy a tratar de vender toda esta ropa. La quiero poner en Poshmark. Yo ya tengo mi cuenta en Poshmark, pero todavía no la he hecho bien. No he subido casi no he subido casi las fotos de toda esta ropa. Y sí. Así que eso es lo que voy a hacer ahorita. Y yo más tardecito las veo, chicas. Déjenme y les grabo rapidito y nos vemos más... Dejen y les grabo rapidito y nos vemos más tarde. Así que más ratito nos vemos, ¿ok? Bye. Chicas, ya acabé de hacer mi video. Yo creo que es un poquito tarde. Solo fui a hacer pipí porque ya no aguantaba la pipí. ¡Ay! Y ahorita voy a apagar las luces. Y así es como quedó el desorden total. Miren nada más. Ya quedó todo. Solo me voy a llevar esta tacita. Y más tardecito vengo a recoger lo demás. Voy a echar a lavar esta ropita. Déjenme apago esto. Ay. Ay. Ya. Ahora sí. Ay, también tengo que tomar fotos para eso. Para poder postearlo en Poshmark. Ay, ay, ay. Y esta es basurita. Las bolsas que saqué ahí. Pero me traje las tacitas. Las tacitas, no, la tacita. Y lo voy a poner aquí. Voy a tirar esto a la basura. Tengo esos chilitos secándose. Ay. Y estos creo que ya están secos. Voy a comer ese huevito con un poquito de frijolitos. Me voy a servir esos huevitos. Este huevito que hice en la mañana me lo voy a comer con un poquito de frijol. Y ese va a ser mi desayuno. Y sí, ya son las 9:46. Imagínense, 9:46 ya. Y me voy a poner a ver unos videos. Y a ver si más tardecito edito un poquito.
el video que hice ahorita. Quería hacer otro, pero no me siento muy bien. Me duele mucho mi estómago. Pero a ver si aprovecho. Pero pues yo las veo más tardecito, chicas. Solamente pasaba a decirles que ya terminé de hacer mi video. Así que nos vemos más tardecito. Ok, dejen. ¿Y cómo? Por eso en este momento es muy importante que tú apoyes a esta causa. Que incluso ayuda a los niños a combatir el cáncer infantil. Marcando el 1-800-998-8432. 1-800-998-8432. Los teléfonos están ocupados. Por favor, intenta nuevamente. Recuerda, nuestro niño no será convencido en su lucha contra el cáncer. Así que es buenísimo que te unas a esta causa. Ya no aguanta el sueño, ya no aguanta el sueño. Buscando esos ángeles de esperanza. Regresamos con más en este Radio Maratón Promesa y Esperanza de San Jude, aquí a través de Poder. ¿Mío? ¿Mío? Chicas, andamos aquí en Arrose buscando a ver qué se nos pega. Mira, Daisy, esas están bonitas. $30. No hay nada. Vamos, yo adoro mis pantuflas de estas. También, suavecitas. ¿Las que compraste? Sí. ¿Ayer? Me las compré. Pero luego se ponen feas. Tan bonitas estas, ¿verdad? Vengo a molestar a la cejuda. Ya te. Tú no me quieres, ¿verdad? Es que yo soy mala contigo, desgraciada, fea. Dame, pues. Dame. ¿Ah? ¿No? Bueno, pues no. Bye. Chicas, chicas, ¿qué andan haciendo? Yo me voy a comer una lasaña. Ay, ando ya despeinada, disculpen. Ya ando despeinada. Y todavía me echo la lambida para atrás. Ay, 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 ay. A ver, vamos a peinarnos un poquito. Como vieron, andaba en Ulta. No, creo que no vieron. Andaba más bien en Ulta. No les quise grabar mucho porque como esa tienda es nueva, entonces anda mucha vigilancia, como si uno fuera a robar algo. Uf, ya saben cómo es la gente. Y solamente compré este labial, que es de... A ver, déjenme, se los pongo ahí. A ver. Ahí está. Es este labial que tengo. Y es en el color Lulu. Nunu, Lulu. Es el que me puse. Lo quiero probar, quiero hacer una reseña de este labial tal vez más adelante. Y también pasé el correo. Y me acaba de llegar mi cajita de BoxyCharm. Y quiero ver, también quiero hacer un videito sobre la cajita. Pero me voy a comer una rica lasaña. Y se las voy a mostrar porque las quiero antojar. Miren nada más. Que ese día fuimos a comer al Olive Garden. Y... quedó este pedacito de lasaña y está riquísima. Y es lo que me voy a comer ahorita. Y me lo voy a comer viendo, porque estoy picada con la película o la serie de La Casa de las Rosas. ¿De las rosas o de las flores? No, La Casa de las Flores, sí. Y eso es lo que voy a hacer ahorita. Así que me voy a llevar esto para el cuarto. Y vamos a echarnos la movie. Ya se me está descargando la batería, pero ahorita le pongo la otra. Y como ven, medio hice mi cama porque estaba tapada ese rato con vela. Y no he hecho nada de qué hacer, chicas. Nada, 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 ahora sí. Esta semana me la he estado pasando de flojita. Como ven, mire. Pues nada más tengo que, ahora sí que acomodar las colchas y eso. Las almohadas. Ay, ay, ay. Come on, Bella, vente. Come on. Vente, súbete. Ay, 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 ay. Vamos a ver la movie.
Sí. Bueno, mis chicas, yo las dejo y las veo más al ratito. Déjenme echarme esta comidita rápido, así en un pipiripau. Y más al ratito nos vemos, ¿ok? Bye. Chicas hermosas. Ya ven, chicas. ¡Ay! Me quedé dormida. Me eché un coyotito más bien. Me puse a ver la casa de las flores. Las flores. Y me quedé dormida. Me comí un poquito de lasaña. Estaba viendo la casa de las flores. Y no sé cómo me quedé dormida. Y aquí estoy con una hueva. Es que está bien frío afuera, chicas, se los juro. ¡Ay, no! No me gusta el frío. Ya Y pues aquí acurrucadita con la colchita esta que está bien suavecita. Y pues como no me voy a quedar dormida, ¿a quién le dan pan que llore, verdad? Pues, camita, almohadita rica, colchita rica, viendo película, serie. Y pues tómala, que se queda dormida Grisel. Y aquí estoy todavía de huevona. Le acabo de hablar a mi hermana. Y sigo de floja. Y no he tomado las fotos para postear en Poshmark. ¿Cuál es la hueva que me da de veras? En serio. Oh, ya sé. Es el frío, ¿verdad? Ay, no, chicas. No me quiero parar. Pero me tengo que parar. Miren. Y aquí tengo las cosas. Últimamente sí me he puesto como un poquito floja. Uf, es que eso cuando viene lo del mes, cuando nos viene a visitar Andrés, el de cada mes, uno queda como sensible. Fíjense que a mí me ha pasado eso. Yo no, ¿cómo les diré? No trabaja, no funcionan mis dos ovarios a la misma vez. O no sé si no deben de funcionar a la misma vez, o la verdad no sé. Perdón por mi ignorancia. Pero normalmente cuando es este lado, porque pues uno se da cuenta por los cólicos, es diferente. Entonces, un lado me agarra este, es un mes, al siguiente mes no, pues nada más no me baja. Al otro mes es el otro, el derecho. Y al siguiente mes son los dos. Y luego vuelve a ser un mes que no, nada más no me baja. Entonces, cuando vuelve a regresar el mes que es de este lado, mamá mía, me agarran unos dolores que, ay, no, 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 no. Hasta las canillas me tiemblan, chicas. Ay, no, se los juro, se los juro. Entonces, ya después quedo como sensible y es lo que he estado últimamente sintiéndome. Me siento así como con flojera de todos. Voy a tener que tomar vitaminas nuevamente. Pero pues no hay nada que no se solucione con un buen baño. Pero eso más tarde lo voy a hacer. Pero también con toda la actitud hay que andar. Así que me tengo que levantar de esta cama porque ya son casi las 5 y no he hecho comida. Si les dije, ¿verdad? Que me llegó la cajita, pues estaba checando todos los productos que hay aquí. Y tal vez haga un video. Y también quiero hacerle la reseña de este labial. Quiero ponerlo a prueba a ver cuánto tiempo dura este labial. Porque hasta ahorita me lo puse como al mediodía. Y hasta ahorita va bien. Y miren, chicas, la verdad que me comí un pedazo de lasaña. Y ya ve que la lasaña contiene grasita. Pues miren, no se quitó. Nada, nada. Nada. Miren. ¿Ya ven? Y pues sí. Entonces ahorita me quería desmaquillar. Dije, me tengo que desmaquillar para hacer la reseña de la cajita de BoxyCharm. Ah, no sé si me voy a animar ahorita. Ahorita vamos a ver qué sale. Pero sí, chicas, de verdad, quiero poner esas fotos en Poshmark. Necesito. También necesito ahora sí ponerme las pilas. Pero ya, pero ya, pero ya con mi Instagram. Necesito estar activa. Y ay, no sé qué me está pasando. Ayúdenme, chicas, ayúdenme. Tengo tantas ideas que a veces no sé. Y cuando ya me acuerdo, y no sé por qué, chicas, pero en la noche siempre las ideas me vienen así, así de a montón. Pero nada más no las escribo nada y todo se me olvida. Si ustedes tienen alguna sugerencia que me quieran dejar
para que quieran que yo les haga algún video, pueden dejármelo aquí en la cajita de los comentarios y yo con gusto los hago y lo pongo en mi otro canal. Cualquier petición que ustedes tengan. Yo estudié, tomé un curso de pestañas, como creo que ya les comenté en uno de mis videos. Tomé el curso de maquillaje y tomé un curso a microblading. Entonces, sí. Entonces, tal vez para el año que viene, no sé si para el año que venga o este año, no, todavía no estoy 100% segura. Quiero tomar un curso de peinado, pero como ya viene el tiempo de frío y pues no hay casi fiestas y eso, tal vez más adelantito lo haga, tal vez el siguiente año, para que así ya cuando empiece la temporada de primavera y verano y es cuando hay más fiestas de 15 años, pueda maquillar y peinar. Pero no sé, vamos a ver cómo funciona esto. Por lo mientras tengo que trabajar con lo que tengo. Así que el sábado tengo dos maquillajes. Un maquillaje y un peinado, y el otro es un maquillaje nada más. Es hasta ahorita es lo que me han confirmado, pero pues sí, el sábado voy a andar un poquito ocupada. Y como les dije que ya quiero empezar a agarrar la cámara para bloguear más seguido con ustedes, para bloguearles más seguido hasta los fines de semana. Pero voy a ver si puedo el sábado, chicas. No les aseguro nada, pero vamos a ver, ¿ok? Entonces ahorita me voy a poner aquí a levantar a ver lo que pueda. Y hacer rápido un arrocito colorado. Ahí tengo unas pechuguitas de pollo. Nada más las voy a condimentar con pimienta y ajo. Y pues eso es lo que vamos a cenar. Nada más. Así que, chicas, pues nada más quería platicar un ratito con ustedes. Y ya me digo, oh my god. Al ratito las veo, mis chicas bellas. Así que vámonos a trabajar, porque hay que levantar aquí, ¿ok? Nos vemos más tarde. Bye. Chica, pues ya estoy cocinando. Estoy haciendo estas fajitas. Y ya hice mi arrocito. Solamente fue sencillito, un arroz blanco. Le iba a poner verdura, pero casi a mi novio no le gusta la verdura. Le gusta más el arroz blanco que arroz colorado y cualquier otro arroz. Él dale puro arroz blanco y él se come casi la olla entera. Pero cuando es arroz colorado, con verduras, no le gusta. Solamente le sirvo una vez y ya. Me veo muy cejuda. Miren, me quité las pestañas y me veo bien cejuda. Oh, Dios mío. Ya no tomé las fotos, la verdad. No me sentí muy bien, me dio mucho asco. Tenía mucho asco y me sentía bien, bien mareada. No estoy embarazada. Sino simplemente que no. Me tomé una pastilla porque me dolía bien feo. Ese rato el estómago, le dije a mi hermana que me agarró un dolor de estómago bien feo. Me tomé una pastilla ese ratito y creo que ese fue lo que me dio como que náuseas, no sé. Y me sentía, estaba viendo unos videos, estaba viendo un video de Judicita y me empecé a sentir así como que le puse pausa y dije me voy a recostar otra vez. Pero no pude dormir, estaba soñando puras cosas feas. Yo me voy a servir, ¿saben qué? Yo tengo hambre. Me voy a servir en este platito. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Pues sí, ¿qué les estaba diciendo? Oh, dije, no, ya mejor mañana lo hago. Todo bien, a ver. Mejor con gana que desganada. Y pues sí. Ay, normalmente no me gusta comer en la cama. Tengo esta mesita aquí al lado. Así que voy a comer al lado de la mesita. Pero sí. Ay, 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 ay. Creo que hasta aquí voy a dejar este vlog. Chicas,
porque pues ya nada más ahorita voy a comer, me voy a meter a bañar. Y ya pues van a ser para eso las 9 o 10 de la noche. Y porque hablo muy despacito. No sé. Ay, yo soy bien gritona. Pero sí, pues hasta aquí vamos a dejar este vlog por el día de hoy, porque creo que les hablé mucho hace rato. Se me soltó el perico que traigo dentro, que me puse a hablar como cotorra. Y tampoco les quiero hacer un video muy largo para que no se me aburran. Yo las dejo y muchas gracias por estar viendo mi video desde donde quiera que me estés viendo. Muchas gracias por ver mi video. Muchas, muchas, muchas gracias por todo el apoyo que me están brindando en este canal de vlog. Se los agradezco de corazón, chicas hermosas, bellas, preciosas. Así que yo las dejo y nos vamos a ver mañana. Primeramente Dios. Dios me las bendiga y nos vemos mañana. Adiós.